hemos seleccionado un jurado conformado por funcionarios públicos y empresarios del sector privado, con la finalidad de que el emprendedor se sienta apoyado por ambos sectores. Hola, soy José Acuña. El proyecto que presentamos para la carrera emprendedora se llama SpayKit y nos dedicamos a la realización de textil toys. Presentamos libros didácticos infantiles con el objetivo de posicionar la marca en el mercado regional, ya que no hay casi competencia que se dedique a una producción de tanto de diseño, de planeamiento y de producción. Acá, digamos, casi todo se trae afuera. Nos encargamos de hacer los bocetos de los personajes, de establecer el guión, de realizar toda la propuesta estética del libro. En base a eso, vectorizamos todo, digitalizamos, lo imprimimos y lo confeccionamos con un grupo de diseñadoras de indumentaria. La verdad que nos presenta una marca más que un producto, en el cual tiene muy en claro los costos, muy en claro su margen. Trabajamos mucho hablando el tema de los costos. Él nos decía que muchas veces él tenía márgenes muy elevados, pero un contador amigo le hizo saber que en realidad los márgenes eran menores porque no tenían en cuenta todos los costos. Así que eso ayudó para que él se dé cuenta de por ahí sus posibles errores y de que pueda crecer su emprendimiento. Mi nombre es Juan Pedro Morseñú. Mi socio y amigo Diego Talef, somos maníacos del café, emprendedores de la ciudad de Puerto Iguazú. En este emprendimiento somos amantes de una bebida tradicional como es el café. Nos destacamos con nuestro valor agregado, que es el café tostado, totalmente diferente al café industrial o tradicional que podemos encontrar en un supermercado. En este caso, nuestro valor, nuestro plus adicional, es que el café es tostado y hay dos empresas únicamente que la producen en la Argentina. Una de ellas es nuestro socio comercial. Entonces, somos el primer emprendimiento en la provincia de Misiones con esta característica, con este producto y con este valor agregado, el cual nos diferencia. Traen un emprendimiento innovador que busca que podamos acceder a productos de calidad, incluso con esta línea de producción que plantean a futuro. Es algo distinto, es algo nuevo, es algo que, sumado a la innovación que traen, su capacidad de vender y de expresar lo que están construyendo va a hacer que Maníaco del Café llegue muy, muy lejos. No solamente en esta competencia, en general. Misiones Global. Y la solución que estamos desarrollando se trata de la identificación, trazabilidad y certificación de procesos productivos en el área del agro. Después de las capacitaciones recibidas en el parque industrial, descubrimos que podemos apoyar mucho más al sector agroindustrial de acá de la provincia y lo queremos hacer en conjunto con las últimas tecnologías. Pudimos ver su flujo de efectivo, es un flujo de efectivo valuado en dólares como toda startup. Sabemos que moverá números muy elevados. Es un proyecto que viene a acompañar toda lo que es la tecnología y la innovación que está aplicando la provincia y que, si bien por ahí en el corto plazo las startups les cuesta arrancar, una vez que arrancan, la verdad que no tienen techo. SpayKit nace netamente de forma digital para planificar un canal de YouTube con un grupo de diseñadores de España. Avanzando con la etapa, decidimos empezar a plasmar eso en remeras y demás. Y tuvo buena repercusión, digamos. Entonces, en ese entonces nos enteramos también de la carrera emprendedora y queríamos como aumentar la producción y empezar a comercializarlo de forma masiva. Hicimos entrevistas, encuestas. Entonces ahí nos empezamos como a meter más, ¿viste?, en el proyecto en sí para ver los números y demás. Yo de imaginarlo me saco una sonrisa, amo lo que tiene que ver con lo digital y estamos hablando de toda una identidad, una marca, un conjunto de personajes nacidos y hechos acá en Misiones, apuntando al mercado global con su merchandising, no le encuentro un techo a lo que está armando.
todo nace de su creatividad y sus ganas de salir adelante, y eso la verdad que apasiona. En esta primera etapa queremos trabajar con el mercado provincial y el mercado nacional, y en una segunda etapa, a posteriori, queremos expandirnos en el mercado regional. Estamos hablando en primer lugar Paraguay y en segundo lugar Brasil, con nuestra marca y con nuestros productos. Queremos comenzar a trabajar con el café, que sea nuestro caballito de batalla, y después queremos incorporar productos también de la Tierra Colorada a nuestra plataforma, que es una tienda online, que es maníacosdelcafé.com.ar. El café llega a la ciudad de Puerto Iguazú, donde tenemos nuestra sede, nuestro emprendimiento. De ahí nosotros lo procesamos en base a los pedidos que van a ingresar a la página web, a nuestra tienda online, y de ahí desde Puerto Iguazú sale a todo el país y a posteriori va a ser al mercado regional. Tiene mucha experticia en lo que es su producto que van a ofrecer. En cuanto a costos, presentaron su planilla, corregimos un par de cosas, pero un proyecto que estuvieron predispuestos en corregir, que estuvieron predispuestos en mejorar. Consideramos que también tiene mucho potencial en cuanto a lo económico, por aparte en la región en que se van a ubicar, que es la ciudad de Iguazú, que está el turismo y que sabemos que la economía como mueve el turismo, ¿no? Así que bueno, consideramos que es un proyecto que es viable, que tiene potencial y que en el corto plazo, si lo llevan a cabo, le irá muy bien. Las aplicaciones de tecnología blockchain son parte del proceso de innovación que está muy vinculado a la idea del parque industrial y especial el polo de innovación. Y bueno, nosotros estamos trabajando hace más de 4 años en investigación y desarrollo en blockchain, y estamos generando la solución de trazabilidad que creemos que es muy importante para la zona, para la actividad industrial que se realiza, y creemos que incubando esta idea podemos aportar una solución que proyecta la economía del futuro, que es la economía, la criptoeconomía, la economía digital. Que el blockchain permita un encadenado de información que a su vez nos genere la trazabilidad en productos agrarios, y esa información nos permita una mayor y mejor producción, es algo que a nivel provincial es sumamente interesante. Hay que trabajar mucho, pero sabemos que la capacidad la tienen y las ganas también. Mi nombre es Guillermo Pujade. Tuve la suerte de que me hayan convocado para dar una charla en el contexto del Protectate. La interacción con la audiencia fue muy buena, fue muy fluida, hubo muchas consultas. Porque no se habla, como les digo, no se habla mucho de las 4 estrategias por separado, sino que a veces alguien habla de estrategia de negocio y la confunde con un plan de marketing. Entonces ahí es donde se hizo muy interesante y muy lindo poder contarle a los emprendedores que existen estas 4 estrategias y que deberían trabajar juntos. Así que la verdad que la audiencia recibió muy bien el tema. Como les digo, hubo muchas consultas y bueno, tratamos en ese momento de evacuar todas las dudas. A la hora de emprender hay ciertas cosas que uno es nuevo todo, digamos. Y bueno, la verdad es que sí, las charlas y las capacitaciones que nos sirvió para abrir la mente, o sea, y para entender ciertas cosas que por ahí a la hora de hacer un negocio son distintas a lo que por ahí me gusta a mí, los mercados, el target, ¿viste? El producto en sí, si es vendible, si no. El aporte de ellos es fundamental como mentores, como guías en este proceso, en este camino. La verdad que es espectacular el acompañamiento y el programa también. ¿Por qué? Porque te abre la puerta a que emprendedores de toda la provincia puedan llegar acá. Y considero que Protectate nos puede ser esa pata de valor que necesitamos para que, no solamente para apuntalar nuestra marca, nuestro producto en el mercado nacional, sino también para trasladar al mercado regional, que es lo que queremos a posteriori. En todos estos procesos que fuimos pasando para llegar a la final, en el que recibimos conocimiento que, bueno, nos fortaleció tanto en el ámbito de las finanzas, el coaching y los procesos productivos. Fue una gran herramienta que utilizamos para tener finalizado este proyecto.